Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Fer Sayer y bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, qué emoción tenerlos una vez más aquí conmigo. El día de hoy tenemos un video muy especial y bastante, bastante pedido por ustedes desde hace muchísimo tiempo, en verdad. Porque yo anteriormente ya les había mostrado como parte de todas mis cosas de Ariana y en realidad como que pues mi colección ha crecido un poco desde ese entonces. Y bueno, muchos me han estado pidiendo que haga mi colección actualizada de las cosas que tengo de Ariana Grande. Pero como creo que son demasiadas cosas para mostrarlas en un solo video, voy a hacer varias partes. Entonces esta es la primera parte que únicamente va a ser de ropa, que les voy a mostrar toda la ropa que tengo de Ariana Grande. Según yo no es tanta, creo que podría estar más grave. Pero pues sí, hay mucho tiempo invertido ahí, mucho dinero, mucho esfuerzo, mucha amor, mucha dedicación. Y estoy muy feliz de tener estas cosas porque con la ropa empecé a coleccionar y a tener cosas de Ariana. Empecé primero con una playera que ya les contaré más adelante. Pero pues me hace muy feliz contarles todo esto y mostrarles porque creo que muchos de ustedes también hay prendas que me han visto y otras que no. Y no sé, me encanta mostrarles este tipo de cosas porque a ustedes les encanta. Y pues nada, los dejo con este video mientras yo me seguiré intentando calmar el calor porque miren, es que de verdad, ahorita traigo sudadera, pero ya probé todo, o sea, van a ver cuántas prendas son y creo que son demasiadas y estármelas quitando y poniendo me agotaron demasiado. Pero pues nada, voy a relajar un momento mientras ustedes ven el video. Esta es la primera prenda que les voy a mostrar y se las voy a mostrar todas en orden de cómo las fui comprando. Esta fue la primera playera que compré de Ariana, ya les he contado un poco antes la historia y me encanta, sentí que no me iba a quedar, pero sí me quedó y no sé, me gusta mucho, solamente es eso y la compré en una feria cerca de mi casa. Esta es mercancía oficial, la compré en el Honeymoon Tour, me encantó, la verdad es que se me hacía un diseño muy muy bonito. Y atrás tiene las fechas de los conciertos, de toda la gira, por ahí aparece México. Y pues nada, la compré y me hizo muy feliz, pero después siento que se despintó con el tiempo. Al igual que esta, también es de ese mismo día, compré las dos juntas y esta sí la uso muy frecuentemente, me encanta. Siento que todas las playeras negras de Ariana me fascinan, no sé, tienen un encanto para mí. Esta la compré un poco después en una tienda que se llama Plastic Pop. La verdad desconozco si aún tengan en existencia, pero yo la compré ahí. Y me gustó mucho porque era una foto como no oficial de Ariana, por decirlo así. Esta la pedí con un chico por Facebook. La verdad, según yo recuerdo que era en A Shop, aún existe esa tienda. Pero bueno, igual, no sé si aún tengan esta en existencia. Y la pedí por ahí y me encantó porque es muy sencilla, pero muy bonita. Esta también es de Plastic Pop, la compré también ya hace bastante, bastante tiempo. A los lados tenía unos cierres porque esto es como muy largo, de hecho casi es como para que sea vestido. Pero a mí no me gustaba porque incluso los cierres como que me lastimaban un poco. Y mejor se los quité y ahora es mi pijama. ¡Me la puse al revés, Dios mío! Esta también era de Plastic Pop, igual era totalmente larga, parecía yo un almohadón, les voy a dejar por aquí una foto. Y después la corté para ir al The New York Woman Tour porque sentía que era muy adecuado. Esta la verdad no recuerdo si la compré también en Facebook o en Mercado Libre o en algún lugar, pero igual casi no me la pongo porque me quedó un poco chica. Así que pues bueno, casi no me gusta por eso, pero algún día adelgazaré y me la podré poner bien. Esta la compré en el Dangerous Woman Tour, esta me encantó porque tiene la portada de Dangerous Woman y de verdad esta también me la pongo muchísimo. Atrás pues tiene esto de que Dangerous Woman Tour, Mexico City, Palacio de los Deportes y está padrísima, me encanta, es cómoda. Esta también fue del Dangerous Woman Tour, la compré afuera en los puestitos porque pues ya les comenté en ese video, no tenía los recursos suficientes como para comprar algo oficial, así que mejor me surtí de cosas de los puestitos de afuera. Esta casualmente la encontré en un grupo de ventas de Facebook, alguien que había ido al concierto y como que, o no sé si vendía la mercancía y le había quedado, y publicó que vendía esta sudadera, que es como playera sudadera porque está delgadita, y me encantó, así que la compré ahí. Fue muy raro, pero me encantó y también es muy cómoda. Esta también se la compré a esa misma persona y es una historia graciosa, ¿saben? Porque me quedaba muy bien, después con el tiempo se encogió y después a principios de este año, cuando recuerdan, tuve una férula y no podía moverme en mi pie, andaba en muletas y eso, pues mi mamá me ayudaba a lavar ropa y ella accidentalmente le echó cloro, entonces por eso tiene como estas manchas raras, porque pues le cayó cloro. Mami, no te preocupes, no fue tu culpa, fue un accidente, pero aún así me gusta y de hecho ahora la uso para hacer ejercicio o pues para estar aquí chill en casa.
Esta es mi más reciente adquisición, la verdad es que me gustó mucho, es de Ashop, les voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y está muy cómoda, es muy bonita porque pues sí, Dangerous Woman fue historia, ¿no? O eso creo yo, pero es muy bonita. Esta la compré en Mercado Libre, según yo fue cuando recién salió No Tears Left to Cry y pues me encantó, es muy bonita. Después en la era Sweetener, esta fue de Tercindy, esta me la dieron mis amigos de Tercindy. La verdad es que también es de mis favoritas, la uso constantemente, ya está un poco maltratada y viejita porque la uso mucho, pero es comodísima y está bellísima, me encanta. Esta me la dieron en la reunión de Arenators en las oficinas de Universal, que ustedes pueden ver el video, se las dejo en alguna esquinita de la pantalla. Esta nos la regalaron ahí a todos los asistentes y me encanta porque, pues por decirlo, esta sí es un poco más oficial y también está simple pero muy bonita. Esta sudadera es de mis amigos también de Tercindy, esta yo la adquirí también de recién que salió el disco y me encanta porque Go Is A Woman es de mis canciones favoritas y además es como súper icónico y tenerla en esta sudadera gigantesca me encanta. The Light Is Coming también es un clásico de Sweetener, a mí me encanta y pues también soy muy feliz con esta sudadera porque en verdad las sudaderas gigantes son vida, son amor, entonces soy muy feliz, me encanta, también me las pongo, o sea, casi a diario. Y por último, esta también es de Thank You Next, esta me la regalaron igual mis amigos de Tercindy cuando compré el vinil con ellos y también me la pongo muy seguido, es lo último y lo único que tengo de Thank You Next. Y ya, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así, ya saben que me pueden dejar sus manitas arriba y sus bonitos comentarios. Suscríbanse al canal si no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los siguientes videos. Mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantallita o en la cajita de descripción van a estar los links para que vayas y me sigas, junto con los links de nuestros grupos de WhatsApp y de Facebook para que vayas y te unas. No olvides dejarme aquí abajito en los comentarios qué video quieres que haga, si quieres que hable de algún artista en especial, de algún especial, de alguna canción, de algo que quieren que haga, ya viene Halloween, entonces esperen también videos por ahí que les tengo preparados y nada, estoy muy emocionada de estar haciéndoles videos más constantemente porque lo había dejado pasar un tiempo pero ya volvimos y así va a ser, se los prometo que así va a ser, pero pues nada, yo los amo con todo mi corazón, gracias por ver este video y nos vemos en otro muy pronto, bye.